Gracias, gracias por invitarme a participar en este importante evento. Felicito a mi amiga Karina Pérez Popoca, presidenta municipal, por rendir su informe, su segundo informe de gobierno. Felicito a los integrantes de su cabildo, regidoras y regidores, y todos componen el Ayuntamiento de San Andrés Cholula. Y bueno, celebro escuchar las miles de acciones de gobierno que fueron desarrolladas en este año por el gobierno municipal. Y es que así debe de ser. Eh, el, gobernar, el gobernar hoy es un acto complejo, eh, un acto en donde se ponen en práctica todas las capacidades de quienes ejercemos funciones de gobierno y dependemos desde luego mucho de la programación, de la planeación y desde luego de los recursos con los que contemos. San Andrés es un municipio muy especial que se ha transformado. El pueblo de San Andrés como puede verse, yo creo que es el pueblo más eh, tradicional del estado de Puebla, más tradicional, conserva ese sabor de lo colonial, lo antiguo, lo provinciano, pero rodeado de una modernidad este, muy desarrollada y toda la zona de los grandes este, clústers, eh, centros comerciales en la parte de Atliscayot, es una realidad que hay que enfrentar como gobierno municipal y como sociedad. Eso es gobernar, estar siempre pendiente de solucionar las cosas que se presentan pero actuar con planeación para ello. Todos los días se presentan cosas inesperadas, todos los días respondemos para solucionar urgencias, pero tenemos que actuar con planeación, porque si no, al término de nuestro mandato habríamos hecho muchísimas cosas, pero solo aquellas que fueron parte de una coyuntura que son necesarios resolver, por son cuestiones la mayoría de pobreza, de justicia, de equidad. Y entonces tenemos nosotros que actuar resolviendo eso, pero cumpliendo metas a través de toda una ruta de acciones que nos, que nos hagan que nuestros planes de desarrollo los municipales en caso de ustedes, el estatal en el caso mío, se vayan alcanzando, que cuando vayamos, en, que en cada momento que queramos podamos medir y evaluar eh, la evolución y el desarrollo de todo lo que se refiere a las metas de nuestro plan municipal o estatal de desarrollo. recursos, sí. Sin duda que sí tiene San Andrés Cholula, me dice Karina, déjeme de ver como la hija rica. Y le digo, sí, sí. Nada más que eres la menos pobre en todo caso, ¿sí? Porque es dos formas de ver las cosas, ¿verdad? No, bueno, y hay recursos y están bien manejados, están manejados con honestidad, con honestidad. Y lo otro es enfrentar el momento cómo se sortea la política en nuestro país, en nuestra sociedad. La política no anda, no anda bien ¿eh? como actividad en general. Los partidos políticos andan peor y los políticos no, bueno, no es nuestro tiempo. Y esto tiene que ver con una sociedad reclamante, exigente, que pide información, que pide cuentas y que exige mucho. Informada bien, mal y regular por informantes buenos, malos y regulares. Y al final se vuelve una masa crítica enorme que todo lo cuestiona, que todo lo pone en duda. Pero a las personas que, que exijan, que pregunten de buena fe, hay que atenderlos a los que solamente instiguen, eh, provoquen desconcierto, bueno, ellos tienen que convencerse que los hechos ahí están presentes. Y llegamos al primer punto de todo acto, de, de todo informe de gobierno, real. Real es que se vea y que se sienta. Son las dos características de todo gobierno, que se vea y que se sienta. Y ese es lo que tiene que valorarse por la sociedad que escucha el informe y tiene que quien informa haber actuado con toda honestidad para que no le pase lo que les pasa a quienes se encierran en su oficina y ya no salen más que para el día del informe. El caso de ustedes no es así. Su presidenta es una mujer de una enorme energía, de enorme actividad diaria, que mantienen que mantiene frente a la realidad de San Andrés Cholula un acercamiento y una condición de resolver los problemas. ¿Cómo me gustó esa definición de yo sí creo en la lucha social? como el instrumento para provocar transformaciones, más o menos así lo dijo Karina. Me gustó mucho, se lo voy a copiar. Sí. Y sí, porque la lucha social seguirá siendo el valor más importante de quienes venimos, y de quienes somos políticos y que fuimos formados en toda una historia política. Ahí vamos todos. Y por eso compartimos muchas cosas. Karina cada vez que viene a hablarme bueno, me pronuncia como un millón quinientas mil palabras, de las, de, como, bueno, pues una, 20, un 20% de lo que hoy dijo, que es enorme. Y le digo, a ver Karina, a ver cuándo me vienes a ver sin pedirme cosas. Todo quieres, quieres que en San Andrés se quede, el municipio se quede con todo. A ver qué día vas a querer llevarte los tres poderes a San Andrés como asiento de los mismos. Nos reímos mucho. Y sí, bueno, hay, había un asunto muy simbólico, el de los predios este, de la zona arqueológica, que representó una lucha muy genuina por ellos ante un gobierno que no pensaba como la gente, no pensaba como el pueblo, sino todo lo veía como un modelo de negocios. ¿Cuál era el modelo de negocios? En cada acto de gobierno ganar dinero a través de la corrupción. Entonces, hemos ido avanzando y vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando en poder encontrar un equilibrio entre lo que debe ser una sociedad que tenga los mayores elementos de bienestar. Ustedes se preocupan porque en su municipio haya educación, en su municipio haya salud, en su municipio haya seguridad pública, en su municipio haya servicios como limpieza agua potable. Todo lo que implica los factores que rodean a una sociedad para tener los mejores elementos para alcanzar un estado de bienestar. Esa es la función. Estamos recursos siempre, faltan recursos siempre, hay urgencia de recursos, nunca son recursos suficientes. Los mínimos recursos y hoy, pues, no hemos vencido a una enfermedad pavorosa, terrible, el coronavirus, que puso a los hombres y mujeres de esta época en el mundo a prueba. ¿Sí? De esta época, porque ni nuestros padres. Ni nuestros abuelos. Si viviera mi, mis abuelos, ya no vive ningún abuelo de mi parte. O a los hombres y mujeres de generaciones anteriores no habían vivido esto. Nos pusieron, se nos puso a prueba como género humano. Como género humano. Abusamos de nuestra naturaleza, de nuestro medio ambiente y estamos recibiendo las consecuencias de ello. Así hay que entenderlo. Cuando llegó esta enfermedad a nuestro país, a nuestro estado, este no había información. Empezamos a actuar conforme a las medidas sanitarias de lo que es una epidemia con una enorme capacidad de contagio, de virulencia una enorme este, capacidad de mortalidad. Y empezamos. En Puebla decidimos una cosa, actuar con firmeza y con claridad. Yo asumí la comandancia del barco. Así, así lo asumí y con esa convicción. Y le dimos seguimiento a Hora por hora, hora por hora, después de tener disputas, diferencias con la Federación por todo esto, ¿sí? y yo me sostuve en mi posesión, sin importarme rivalizaciones políticas importantes, pero a las que yo no me iba, no me iba a quedar sujeto, hoy encontramos con la Federación un excelente acomodo. Y el modelo Puebla de, de reapertura o de apertura. Y la forma como esto hemos tratado el tema de coronavirus es un modelo nacional. Pero esto es porque logramos tener una coordinación mejor con los ayuntamientos y logramos tener, crear con los ayuntamientos una convicción con la gente para cuidarse mediante las medidas. Que todos conocemos. Hoy estamos en una ruta muy conservadora, co muy cautos en las decisiones, porque es lo que tenemos que hacer: ser muy cautos. Hay cosas que se pueden autorizar porque no impactarían. Hoy, por ejemplo, autoricé la celebración de dos partidos de fútbol en el Estadio Cuauhtémoc con protocolos. Dos metros en cada asiento, que los boletos se compren en línea, todo un asunto así, porque va a haber dos partidos en el año. Y entonces vamos a estimular también el ánimo de las gentes. No va a pasar nada, es al aire libre. Pero no vamos a autorizar la apertura de antros de todo tipo. No, no, no. Estos cautos, ya vieron lo que le está pasando a Europa otra vez. Tiene niveles de contagio de los más altos que se hayan presentado en sus países. Están volviendo a cerrar. Alemania ya cerró. París ya cerró. España está a punto de cerrar. Rusia tiene un gran problema. No sea que nos vuelva a llegar un rebrote que no controlemos. No va a pasar en Puebla. ¿eh? Hemos actuado con mucha cautela. No venceré, se vencerá el coronavirus hasta que tengamos este, vacunas. Aplicar 116 millones de vacunas es todo un asunto de complicación, de planeación, de prever consecuencias, porque las vacunas pueden tener repercusiones de salud, para algunos, para otros no. Cuando tengamos vacunas y tratamiento, entonces sí habremos dicho que vencimos al coronavirus, pero la enfermedad se queda. Se queda en diferentes condiciones ya, pero se queda como todas las demás enfermedades. ¿A cuántos después de vacunarlos de una enfermedad, les la enfermedad llega? Entonces, esa es la realidad que tenemos. Le invertimos mucho dinero, ustedes como municipio y nosotros como Estado. En el Estado tuvimos que invertir cerca de 2 mil millones de pesos. 2 mil millones de pesos, solos, solos sin la federación, que no nos dio ni un peso. Y ahí vamos, y ahí vamos, pero tomando decisiones responsables, firmes y claras. Entonces, yo decirles que creo mucho en él gobierno municipal que hay en San Andrés Cholula simpatizo con ese gobierno municipal. Me caen bien todos ustedes. Créame que esa palabrita luego se abandona, pero es representa mucho en las relaciones personales. Me caen bien. Siempre me cayeron bien. Un día les voy a decir que Karina Pérez Popocas no iba a ser la candidata y que yo yo abrí esa posibilidad a lo mejor ni lo sabe Karina yo abrí esa posibilidad porque la traté una vez y dije esta es cabrona sí y, y claro que tiene razón y fue evaluada este por exigencia mía y ganó como tenía que ganar entonces simpatizo con ustedes y vamos a seguir trabajando juntos. Y vamos a seguir actuando juntos. Karina no va a dejar de pedirme cosas, como es su, su obligación. Y en el, mejor en el menor descuido me jalo para allá a comernos unos mixiotes, como era la costumbre cada vez que iba yo por allá. ¿Y una sopa de qué? Ya no me acuerdo, pero hay una sopa deliciosa que, que hacen ustedes. Los abrazo. Los saludo. Felicidades Karina por tu informe. Felicidades a los regidores y regidoras. Un abrazote fuerte. Gracias.